Amigos, amigas, os doy la más cordial bienvenida a este programa especial, a esta masterclass, donde vamos a aprender a hacer un ritual especial de luna llena para que hayan cambios radicales en tu vida. Pero antes de pasar a la parte práctica, para que veáis en mi altar cómo se hace este ritual, antes vamos a explicar algunas cosas que son interesantes e importantes. Hoy es 29 de septiembre de 2023 y hoy ocurre algo en los cielos. Hoy, sobre las 12 del mediodía, más o menos, aparece la luna llena, pero cada luna tiene un nombre y esta es la luna de la cosecha o la luna de la prosperidad. Por tanto, esta luna de este mes de septiembre es propia para hacer rituales de prosperidad. Nadie puede discutir ya a estas alturas, ningún científico, ningún experto, nadie puede discutir la influencia que la luna tiene en las personas. En la astrología se afirma que todos los astros tienen algún tipo de influencia en las personas. Esto es verdad, pero sin duda los dos astros que más influencia tienen son la luna y el sol. Hoy, 29 de septiembre, la luna llena entra, viene a traernos cambios. Es una luna, como he dicho, de prosperidad y durante muchísimos años las personas que trabajaban en el campo y que entendían la influencia de la luna, era este día, cuando venía la luna de la cosecha, cuando ellos preparaban sus cosechas para poder recogerlas con abundancia. La luna nos trae, esta luna de 29 de septiembre, nos trae cambios. Por ello, el ritual que vamos a hacer es un ritual de prosperidad y de cambios. A veces ocurre en nuestras vidas que queremos cambiar nuestras vidas, pero por más que lo intentamos, por más que hacemos, por más que deseamos, no ocurren los cambios. Y a veces es porque hay energía bloqueada. Energía que puede haberse bloqueado por malos pensamientos continuos, incluso porque nos hayan hecho brujería o mal de ojo, o sencillamente porque hemos entrado en una dinámica, en una espiral, como digo yo, en la cual todo lo que hacemos pensamos que nos va a salir mal y por tanto hemos creado una especie de mundo negativo. La luna es importante. En todos los rituales, en magia wicca, en magia ritual, la luna es muy importante porque la luna tiene una energía especial. La luna da inspiraciones, la luna tiene que ver con el tercer ojo porque la luna no, nos da, a los que trabajamos, los que somos medium canalizadores, nos da, digamos, esa energía para conectar con el mundo espiritual. La luna está asociada al mundo espiritual, a la magia, a lo oculto. La luna, además de los cambios y la prosperidad, nos trae hoy, a partir de hoy, 29 de septiembre, una energía de meditación profunda. Si estás bloqueado, si tu vida no funciona, si las cosas que quieres que salgan no salen, si estás cansado de tu vida y necesitas un cambio, debes hoy, 29 de septiembre, hacer un ritual de la luna o ritual de la luna del cambio o de la cosecha. Bien, habrá gente, algunos de vosotros, que no creáis en la magia. Pues obviamente creer en algo o no creer conlleva libertad de pensamiento. Obviamente en mis vídeos, en mis cursos, en mis libros, nunca obligo a creer, siempre propongo hacer para que puedas creer una vez que veas resultados. De hecho, hay muchas personas que han comprado mis libros, por ejemplo, he recibido miles, y digo miles de mensajes de personas que leyeron uno de los grandes bestsellers, uno de mis libros más leídos, El libro secreto de Merlín. He recibido miles de mensajes de personas que no creían en la magia y que dijeron, voy a probar a leer el libro del maestro Lajas a ver qué ocurre. Este es un libro sencillo de iniciación a la magia ritual, pero no por ello. No pienses que no vas a poder hacer magia de verdad.
Como digo, mucha gente que no creía, al hacer este libro, al leer este libro, me escribieron miles de cartas diciendo que estaban increíblemente sorprendidos. Vi que estaba incompleto porque este libro era una iniciación a la magia y saqué los más poderosos hechizos de Merlín, que sería la segunda parte del libro secreto de Merlín, para profundizar todavía más en los rituales y en nuevas técnicas. Y ya el último libro sobre magia, entendí que la magia de las hadas también es una magia muy importante y muy desconocida. Creo que muy poca gente cree que las hadas, los elfos, los seres del bosque existen de verdad. Piensan que son seres de películas de animación de Walt Disney, de fantasía, y no. Las hadas y otros seres del bosque son reales. De hecho, yo de niño los he visto. Y muchas personas. Y con la magia con las hadas, digamos que enseño otra forma de trabajar con la magia con ayuda de las hadas. Bien, si todavía no tienes estos libros, te recuerdo que los puedes ir a Amazon, pones Alberto Lajas y salen ahí todos mis libros. Este en concreto, además, para un regalo es algo maravilloso. Si tienes un ser querido que dentro de poco va a hacer los años o para un aniversario, porque este libro lo he sacado en versión de lujo. Es decir, a diferencia de estos otros libros míos que son de tapa blanda, como veis, este es tapa dura y es un libro muy, muy bonito con ilustraciones. Es un libro para, como digo, para regalar. Tiene 140 páginas y es un libro. Como todos mis libros, que Amazon te lo enviará a tu casa. Depende del país, puede tardar 7, 10 días, 15 días a más tardar, depende del país. Bien, vamos con el ritual que vamos a hacer hoy. Ahora nos vamos a ir a mi altar. Esto es mi salón. Yo tengo un cuarto, un despacho donde tengo mi altar. Y ahí, en ese altar, vamos a preparar el ritual. Antes de nada, quiero que os quede claro que la intención, el poder de la intención en magia es lo más importante. Lo que vamos a utilizar, velas y otros elementos, son ayudantes, son ayuda al ritual, no es el ritual. El ritual se hace en la mente y en el corazón. Todo eso que piensas y sientes, ley de atracción, acaba ocurriendo en tu realidad. Por tanto, lo que vamos a hacer es una petición, pero si no sientes que esa petición va a ocurrir de verdad, nada ocurrirá. Hay personas que piensan que solo por poner unas velas, por poner unos elementos en el altar, ya es suficiente. En este caso vamos a utilizar varias velas de colores. Las velas de colores son muy importantes en magia ritual porque cada color significa algo. Normalmente yo suelo trabajar con los colores que simbolizan a los arcángeles. Pero hay gente que no utiliza los colores como arcángeles, sino como el significado que tiene energéticamente cada color. De ambas maneras es válido. Vamos a utilizar en este ritual varias velas. Te va a sorprender que vamos a utilizar la vela negra, porque hay gente que piensa que la vela negra solo se utiliza o la utilizan los que hacen magia negra. No, también en magia blanca ritual, utilizamos la vela negra, pero para neutralizarla. Es decir, ¿por qué no hay cambios en tu vida? Porque hay una energía negra negativa que está neutralizando, digamos, la energía de cambio. Entonces, en el ritual que vas a ver, vamos a coger un plato blanco y vamos a poner la vela negra que simboliza todo lo que es un obstáculo en tu vida, va a estar en el medio, y alrededor vamos a poner varios arcángeles, entre ellos la vela roja, que va a simbolizar a Metatrón, que es uno de los arcángeles más poderosos y de los que están más cerca de Dios. Al rodear, al poner en el círculo todos los arcángeles y en el medio la vela negra, lo que van a hacer los arcángeles es aprisionar, neutralizar al mal, a lo negro que hay en tu vida que no te deja hacer cambio. Bien, para potenciar, digamos, el poder de las velas, vamos a utilizar unas cartas del tarot que ahora vas a ver. Si no tienes cartas del tarot, puedes ir a Google Imágenes y las cartas que vamos a utilizar, que ahora las vas a ver, las puedes imprimir.
Yo prefiero o te pediría que tengas tus cartas porque la energía de las cartas en color de tu baraja tienen más poder. Y como vas a ver, las cartas se tienen que poner de una manera. Cuando hacemos rituales con cartas del tarot, la energía de la carta cobra vida, pero la posición, la forma en la que se pongan las cartas, también hace que esa energía funcione de una manera u otra, como vas a ver ahora. Y por último, vamos a acabar con una sencilla oración que vais a escuchar de activación del ritual. Todos los rituales, todos los símbolos, todo lo que se haga necesita una activación. Entonces, cuando ya tengamos las velas, el incienso, vamos a utilizar incienso de romero. El romero es una planta mágica, maravillosa, junto con el palo santo y la ruda. Ideales para hacer limpiezas. Cuando hacemos un ritual, también es importante previamente limpiar. Entonces vamos a utilizar el romero, el palito de incienso de romero, para hacer una limpieza previa. Y además vamos a utilizar el poder del péndulo hebreo. La oración final y el péndulo hebreo serán lo que activen este ritual que vamos a hacer. También te aconsejo que puedas este día, todo este día 29 de septiembre, hacer meditaciones profundas, absorbiendo o pidiendo que la luna te dé su energía. Creo y siento que este día, hoy, 29 de septiembre, va a ser un día importante porque todos estamos deseando, y así me lo manifestáis y mis amigos, donde vivo aquí en Portugalete, mis seguidores, todos me estáis manifestando, y también lo siento yo, que estamos muy cansados desde la pandemia, que si las crisis mundiales, que si la guerra de Ucrania-Rusia, que si la economía está como rara, todos estamos deseando un cambio. Y hoy es el momento, la oportunidad que la luna llena, la luna de la gran cosecha, nos da la oportunidad de cambio. Así que, creas o no creas, aunque no creas, te invito a que hagas este ritual porque no tienes nada que perder. Pero claro, si le pones un poco de fe, sin duda va a resultar con más fuerza. Así que, sin más dilación, vámonos a mi despacho, a mi altar, y vamos a comenzar a hacer el ritual paso a paso para que veáis cómo se hace. Vamos allá. Bien, ya estamos en mi altar. Y ya tengo todo preparado. Antes de nada, lo primero que hacemos es coger la barrita de incienso de romero. Muy importante que sea de romero. Si no tenéis de romero, podéis utilizar palo santo. ¿De acuerdo? En esta ocasión vamos a utilizar romero. Lo primero que hacemos es pasar el romero por mi cuerpo. No lo estáis viendo, pero yo me lo estoy pasando por mi cuerpo. Y ahora por todo el altar, por todos los elementos que ahora os enseño con más detalle, ¿de acuerdo? Pasamos por todos los elementos y lo ponemos en el palito y lo dejamos ahí, ¿de acuerdo? Bien, como veis, al fondo tenemos un bol de cristal que contiene arroz, símbolo de abundancia, moneda, símbolo de abundancia, laurel, símbolo de abundancia y la influencia de la carta de la luna, porque vamos a trabajar en este ritual con la luna. Las velas que hemos dicho, en el centro, la negra que representa el mal, que representa lo negativo, eso que está bloqueando nuestra vida. Y todos los arcángeles que rodean a la vela negra, una vez que las encendamos y activemos el ritual, van a anular el poder de la negra. El arcángel Metatrón, uno de los más poderosos. Podéis poner en sustitución vela azul el arcángel Miguel. Yo he elegido el arcángel Metatrón. La vela amarilla, Jofiel, para que nos dé iluminación y nos ayude a saber qué hacer en esta época de cambios, en este cambio, para que hagamos los cambios de forma adecuada. En todos los cambios hay necesidad de sanación. Sanar mental, emocional, físicamente, en todos los campos. Para eso vamos a necesitar, perdón, al arcángel Rafael, vela verde. Y la vela naranja, Uriel,
La energía del cambio, de la prosperidad, del trabajo, de lo material. Nos van a ayudar estos arcángeles a anular eso negativo. Bien, para potenciar el ritual, como os he dicho, íbamos a poner unas cartas del tarot, que en este caso son el mago, el 8 de bastos y la rueda de la fortuna. Como veis, están puestas de una forma concreta, en escalera, porque queremos que aquí donde estamos, el mago somos nosotros, el 8 es el cambio y aquí arriba la rueda de la fortuna son los cambios ya realizados, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora voy a encender las velas y voy a activar después, como veis ahí, el péndulo hebreo. Voy a activar después todo el ritual. Vamos a encender las velas. Bien, ya he encendido las velas y ahora vamos a activar el ritual. Primero voy a coger el péndulo hebreo y voy a poner la etiqueta el poder de la prosperidad, ¿de acuerdo? Con la zona rayada hacia abajo, porque vamos a activar. Si fuera para diagnóstico, para hacer preguntas, pondríamos la zona lisa, pero como vamos a activar, zona rayada. Bien, vamos a activar las tres cartas que son el pilar fundamental de este ritual. Ponemos el péndulo hebreo encima de las tres cartas y empezamos a girarlo con fuerza. Bien, a la vez que hago esto, vamos a hacer una oración. Cerramos los ojos y cogemos mucho aire. En este día, hoy, querida Madre Luna, te pedimos que nos des tu energía de prosperidad y cambio en este día 29 de septiembre. Te rogamos y pedimos que nos ayudes junto a los arcángeles aquí presentes a que estos cambios sean ya rápidos, pero a la vez conscientes y siempre para el mejor y mayor beneficio de todos. Hecho está. Amén. Bien, ahora que ya hemos activado el ritual, tenemos que dejar que las velas se apaguen y una vez que se apaguen, sencillamente retirar con amor todos los elementos, guardarlos y dar gracias por lo que va a ocurrir en nuestra vida con la fe cuando lo hagamos de que realmente sí va a ocurrir. Bueno amigos, pues ya habéis visto cómo se hace este ritual. Espero que podáis hacerlo. Os invito a que podáis hacerlo. Como he dicho antes, creas o no creas, al menos para probar cómo la energía de la luna sí es una energía poderosa. Y sobre todo, como he dicho antes, hoy 29 de septiembre, que es luna llena y además es la luna de la cosecha o de la prosperidad. Y vuelvo a invitaros a poder obtener mi último libro que ha salido hace una semana, Magia con hadas, con las hadas, que os enseñará a trabajar la magia, igual que lo hizo Merlín, pero una magia más especial, más íntima. Es un libro, como he dicho antes, de tapa dura, que Amazon lo envía a todas las partes del mundo. Muchísimas gracias y una cosa muy importante, si no te has suscrito, suscríbete, es gratis. Y al hacerlo le das a la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo no te lo pierdas y YouTube te pueda avisar de que ese vídeo está ahí emitiéndose. Muchísimas gracias, bendiciones, nos vemos muy pronto.